La, la good morning i'm kristen i'm here to draw your blood today could you please state your name and date of birth pat white november eleventh nineteen eighty six thank you have you had anything to eat or drink in the last twelve hours not since nine last night thanks do you have any questions no all right it will just take me a minute to get everything set. blood collection by venipuncture is one of the most common procedures performed in a healthcare setting common but also complex requiring knowledge and skill to assure the accuracy and integrity of the samples drawn. And to eliminate risk to both patient and healthcare workers. The first step is to accurately ID the patient using at least two forms of identification. Does the name and date of birth on the requisition form match what the patient is telling you? Does it match what is on the patient ID wristband? Has the patient followed special orders, such as fasting prior to blood draw? Address the inconsistency first with a requesting physician or healthcare worker on duty. But if the given information does agree, it's time to prepare yourself and the patient. For a successful blood draw using proper standard precautions, the phlebotomist washes and then dons a clean pair of gloves before proceeding. Make sure alcohol prep pads, gauze, tape, the correct gauge needles, and required evacuated collection tubes are within easy reach for you, but out of the reach of the patient. Then speak reassuringly to the patient as you position him for the draw. I'm all set here. If you'd please straighten your arm. It'll just take a moment while I apply the tourniquet. Applying a tourniquet slows the flow of blood in the veins and increases venous filling, thus, making the veins more prominent, easier to locate, and easier to enter. However, leaving the tourniquet on for longer than one minute may affect laboratory test results and should therefore be removed and reapplied if the procedure will take longer than one minute. Use your fingertip to palpate the anticubital fossa. To locate the median cubital vein, palpation helps determine the direction of blood flow in the vein, to gauge the vein size and depth, and to estimate its tendency to roll. It also helps differentiate veins from arteries. Unlike veins, arteries have thicker feeling walls and are more elastic to the touch. Use an alcohol prep pad to cleanse the skin around the site. In a fluid, circular motion, Swab from the center to the periphery of the site, being careful not to drag the pad back across the cleanse field. Let the area air dry. This prevents contamination of either the patient or the specimen. Grasp the patient's arm firmly with your hand, placing your thumb approximately two inches below the intended puncture site. With your thumb, pull the skin taut over the vein to help anchor it in place. Then let the patient know you're ready to make the puncture so the patient won't startle and jump. You'll feel a slight pinch. Position the needle bevel side up and line it up with a vein. Position the needle so that it forms a 30 degree angle with the surface of the arm. With a single, short, but firm motion, swiftly insert the needle through the skin and into the vein. Push the evacuated tube onto the needle when the needle enters the vein. As the vein aligns with the needle, blood will begin to move out of the vein up into the needle. Maintain a constant, slight forward pressure on the end of the tube. The evacuated tubes are color coded based on their additives. Know the types of additives. And which color tubes are to be drawn based on requisition. As soon as blood begins to flow into the collection tube, instruct the patient to open his hand and remove the tourniquet from his arm. Removing the tourniquet allows the blood to return to its normal rate of flow through the vein and helps reduce bleeding at the puncture site. A gentle mixing by inversion at least eight times is required to ensure that any additives in the tube are incorporated into the blood sample. We're almost finished here. Are you doing okay? Fine. Engage the safety device on the needle and use the Sharps device for proper disposal. Applying pressure at the needle entry site immediately after removing the needle will prevent a hematoma from forming and allow hemostasis to seal the wound. Keep pressure on the gauze pad for several minutes to ensure that the blood flow stops. In this illustration, you can see formation of the platelet plug and the fibrin clot. Applying pressure at the needle entry site immediately after removing the needle will prevent a hematoma from forming and allow hemostasis to seal the wound. In this illustration, you can see formation of the platelet plug and fibrin clot. Apply the ID label on the filled evacuation tube and store it for transport to the lab. The label must include at least the patient's ID number, full name, date of birth, and today's date. Using standard precautions, dispose of needles in a sharps container, dispense of all other used non sharp materials, including used gloves and gauze pads, in an approved trash receptacle, and disinfect all contaminated surface areas. You've just completed a successful blood draw, providing a sample that can be processed for analysis. Fortunately, most blood draws are completed in an entirely professional, skilled, and successful manner. Most, but not all. Poor technique, poor judgment, lack of knowledge, loss of concentration, and undue haste all are factors that can negatively impact the integrity of a sample. Or worse, that can create undue stress and pain for the patient or cause a patient physical harm let's take a look failure to align the needle perfectly with the vein and failure to insert the needle at a 30 degree angle can result in the needle missing its mark poor technique that will require an unwelcome second needle stick inserting the needle at too steep or too shallow an angle and not lining up precisely with a vein are two common reasons for missing the vein to the patient that usually means only one thing further anxiety and discomfort but it can have other consequences as well serious complications are most likely to arise when targeting the basilic vein with its close proximity to nerves which can be permanently damaged or the brachial artery which could be nicked even with a proper angle the appropriate needle size must be used Ready? You're only going to feel a very small pinch this time. Uh huh. It is acceptable to use a smaller needle called a butterfly. However, it should be noted that butterflies are a larger gauge needle, 23 to 25 gauge, and therefore have a smaller bore size. A large gauge straight needle, 25 gauge in this case, may make piercing the vein more certain, but as you can see, the smaller bore size can cause the red blood cells to lyse. While it appeared to the healthcare professional that this blood draw was successful, it's clear once the sample is centrifuged that the choice of needle gauge was a poor one. The selection compromised the integrity of the sample. Aside from these two examples of invisible errors, there are many visible signs that a healthcare professional may not be following standard precautions that ensure a quality blood draw as well as a satisfactory customer experience. All right, you're good to go. That's it? Yeah, I just need to put some tape on it. Ah, band aid, that'll work. What about this? Oh. You're good to go. Good to go? Not necessarily. Failure to apply pressure on the puncture site immediately following removal of the needle can cause bleeding from the vein into the space around it, forming a hematoma, a collection of blood under the skin surface that will become bruised in appearance and painful to the touch. There are many times, of course, when a single blood draw involves more than the collection of a single sample. You may be required to collect as many as 10 tubes in a single draw, and this requires even greater skill and careful planning to complete successfully. Two keys to a successful multiple tube draw must occur in the planning stage. You need to determine which gauge needle will be appropriate for all tests being requested, and you need to plan the order of the draw to assure the integrity of all samples. But your technique should remain the same. Let's take a few moments to review. Position the needle bevel side up and line it up with a vein. Position the needle to form a 30 degree angle with the surface of the arm. With a single short but firm motion, swiftly insert the needle through the skin and into the vein. Push the evacuated tube onto the needle when the needle enters the vein. As the vein aligns with the needle, blood will begin to move out of the vein up into the needle. Maintain a constant, slight forward pressure on the end of the tube to prevent release of the shutoff valve. As soon as blood begins to flow into the collection tube, instruct the patient to open his hand and remove the tourniquet from his arm. Removing the tourniquet allows the blood to return to its normal rate of flow through the vein and helps reduce bleeding at the puncture site. When performing a multi-tube draw, it is important to follow the correct hospital-mandated order of draw. Blood cultures are always drawn first. However, in a routine venipuncture, a light blue tube should be drawn first, followed by a red top, gold, green, lavender, and gray. We're almost done here. This is the last tube I need to draw. When will I know the results? I'm kind of anxious about them. Your samples will go over to the lab today and your doctor will notify you after the results are in. You don't see them? No, I don't. The samples that we draw today are tested by laboratory professionals who relay those results directly to the physician. My responsibility is to assure the quality of the samples I draw so that the results your doctor receives are both accurate and meaningful. The level of quality and integrity of the samples the laboratory receives is dependent upon the level of skill, knowledge, and professionalism of the phlebotomist. A big responsibility but one that can make a real difference in the lives of your patients. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, podemos. Sí, okay. yo puedo. Bueno, pues muchas sí. gracias. Uh, vimos el video y el video nos mostró tres situaciones muy interesantes. La primera, que fue donde la flebotomista actuó muy profesional. La paciente solamente llegaba por una sola indicación, un solo examen. La segunda señora... Hizo todo incorrecto y luego la tercera que es la misma flebotomista que estuvo en el principio haciendo varias muestras, muestras múltiples. Entonces todo lo que se habló allí vamos a irlo revisando en las siguientes diapositivas para que vean el ángulo y todo eso. Vamos a ver, vamos a comenzar con con esta segunda porción de la revisión. Vamos a ver acá, aquí en, en, en fotos se los voy a llevar, en una secuencia de fotográfica. Ven acá la mano izquierda, verificación del paciente, dos identificadores, nombre completo, fecha de nacimiento. Al coger por parte del flebotomista, se ve que ya tiene una gabacha blanca, como habíamos dicho, abotonada. Luego ubica el torniquete. El torniquete tiene que estar posicionado. 4 pulgadas del sitio de la punción que yo le puse este puntito rojo porque probablemente por ahí va a ser la, la punción Entonces, 3 4 pulgadas arriba luego mientras hace la limpieza ella acá y se seca esto ven que ella está preparando su material el tubo sostenedor conecta la, la aguja Vuelve a colocar el torniquete por segunda vez. Luego ya no vuelve a tocar el área. Sino que introduce la aguja. Número 21 es la aguja preferida. Número 21. Luego ya al tener flujo, que acá se ve que ya se está llenando de sangre, ella procede a retirar el torniquete. El torniquete tiene que estar lo máximo un minuto. Si es menos, mejor. Luego, la, el ángulo de la aguja de penetración tiene que ser entre 15 y 30 grados. Vieron en el video, ya lo hizo a 30, está bien. Ya una vez empieza a, a fluir la sangre, el orden que se espera de la punción. De la vamos a poner esto por acá un ratito: es el, si hay una orden de cultivo, es el número uno. Luego, el, el color rojo, si no hay cultivo, solo es para sacar un poquito de sangre para que ya empecemos con la secuencia original que sería el, el celeste, el rojo atigrado, el verde, la banda y el gris. Ese es el orden de, lo, de los de los tubos. Luego, si ustedes ven acá y empieza a hacer ya la inversión. Ustedes lo vieron en la señorita el video, hizo como 5 o 6 veces suave, arriba, abajo, arriba, abajo, para mezclar los aditivos con la sangre. Luego, ya retira la aguja, coloca la gasa, pone el dispositivo de seguridad sobre la aguja para evitar pinchones accidentales, descarta la jeringa acá en el contenedor de objetos con punta. Y ya luego ya le coloca las etiquetas al, a los tubos. Y ahí lo firma con su inicial, fecha y hora. Si necesita transportarse alguno de ellos, protegido la luz, ahora hay unos tubos ámbares donde se ponen adentro. Caso contrario, como última alternativa, podría ponerle un papel laminado, como lo está poniendo ya, de lumino. Entonces vamos a seguir acá. Esto ya lo vimos. Vimos acá la zona de la punción venosa en las manos. Dijimos las dorsales metacarpales, nunca las de los dedos, ni las que están a nivel de la, de la muñeca. Ahí está. Acá se ve otra vista dorsal de la mano y las dorsales metacarpales. ¿Cómo etiquetamos los tubos? Estos tubos, la etiqueta muchas veces ya el... El sistema les puede tirar ya la etiqueta con todos los datos, excepto la fecha, la hora y su inicial, que va a quedar el espacio ahí. Si ustedes ven acá, aquí dice stat, que es algo urgente. Acá lo pone stat, stat. Entonces, hay que verificar el nombre correcto del paciente, su fecha de nacimiento. Luego, ya se escoge el tubo apropiado en base a la. Al tipo de examen, si ustedes ven, el, el, la, la etiqueta se pone más o menos como a, un, a una pulgada por abajo de la, del tubo plástico, porque esto se retira cuando se sacan las muestras. Entonces, tiene que estar en forma parale eh, rectangular, en dirección rectangular, sobre el tubo. Si ven acá, todo esto es incorrecto. Está sobre la parte plástica, incorrecto. Está transversal, aunque tenga la separación aquí de una pulgada, no está transversal es longitudinal, sobre el tubo, sobre la, el, el color incorrecto, sobre el color incorrecto, diagonal, incorrecto, diagonal y sobre el color incorrecto. Tiene que ser así, longitudinal, que se pueda leer el escáner acá y más o menos a una pulgada de la goma acá. Entonces, ¿qué puede ir mal? Porque acuérdense que así como todo puede ir bien, también puede ir mal. Veamos qué podemos hacer para evitar errores antes, durante y después. El antes, verificar la identidad ya lo dijimos, ver que la información en la orden es la misma que la información que nos dio el paciente, asegurarnos que el tiempo es el correcto, si es alguien ayuna, no puede dar que comió o algo que tiene que ser en ayuna, la glucosa comió algo del pan de lípido, no puede dar a ver, ya comió tampoco. Usar los tubos correctos. El, el paciente se, prepara, se preparó bien, hizo ayuno. Los medicamentos, yo sé que él toma aspirina, que usa warfarina, que usa heparina, to, para tomar las medidas pertinentes. Ahora, durante el procedimiento, ¿qué hay que ponerle atención? El orden del, de los tubos, hacerlo en forma correcta, no dejar más de un minuto el torniquete. No colocar incorrectamente el torniquete, dijimos 3, 4 pulgadas por arriba. Si es punción capilar, no puncionar la punta por riesgo de osteomielitis. Eh, no sacudir mucho el, el, el tubito para no hacer hemólisis de la muestra. Luego no exponer la muestra a la luz. Hay que ponerlo rápido en si necesita protección de luz en un tubo ámbar. E invertir los tubos para que se mezcle el aditivo con la sangre, ponerle atención al paciente que no vaya a presentar un síncope o un desmayo, Remover la. O sea, todo eso hay que tenerlo muy, muy en mente. Si el paciente llegara a presentar un síncope, ya lo vamos a ver después, ya casi todos saben que pueden presentar un, un síntoma. Y los pacientes casi siempre le avisan al fluotomista: si eso pasa, no, no entre en pánico, quite la aguja del brazo, llame por ayuda. Y hay que seguir las, las líneas de cada lugar, las, las guías. Luego veamos qué puede ir mal también con la posición del tubo. No se, no se empujó bien. O sea, hay que empujar el tubo todo para que la segunda aguja que está dentro lo penetre en su totalidad. Porque si no hace eso, no hay succión suficiente y no se logra evacuar la sangre. En la posición de la aguja también hay que ponerle mucha atención. La posición de la aguja, tal vez ustedes escucharon en el video que decía bevel up. Las agujas, la punta tienen un, una parte diagonal. Esa parte diagonal tiene que estar hacia arriba. Entonces siempre hay que ponerle atención bevel up, bevel up. Y dijimos que acá va a ser entre 15 y 30 grados. Veamos que también puede ir mal. Este es la, el Bevel Up. Esto viendo hacia arriba. Esta es una penetración correcta. Entré en la piel, llegué al lumen y empieza a pasar sangre a la aguja. Cosas que pueden ir mal. No la metí suficiente en la piel. Ni siquiera llegué a la, a la vena. No hay salida de sangre. Penetré la piel parcialmente y la puntita de la vena acá. Pero también se me pierde presión del, del aire de succión. Eh, se pierde la succión, entonces no hay salida de sangre. Parcialmente picada la aguja, sangra, se forma un hematoma. Igualmente el hematoma me puede presionar, hacerme un efecto de compartimiento a un nervio, principalmente si es la, la zona donde está el nervio mediano, sería la basílica, podría darnos eso. La, la vena se penetró completamente la aguja y está en el otro extremo, no sale nada. Hay una el bevel up, se fue el bevel y se eh, adhirió a la parte superior del lumen, la parte inferior. Ni siquiera penetré, sino que estoy en un lado. No, la vena se enrolla, no, no, no sale nada. Si ustedes ven, hay muchas cosas que pueden ir mal. Entonces hay que ponerle atención a todos estos detalles pequeñitos que nos pueden hacer que la punción sea un éxito. El efecto de torniquete, dijimos, no más de un minuto. Si veas más de un minuto, nos puede dar concentración de la muestra. Si ustedes ven acá, ella ya tiene flujo, ya está por retirar el, el, el torniquete. Y estos torniquetes tienen una, una manera de, de amarrarse. Hay que aprender el truquito. Cuando ustedes vayan, ya les van a enseñar cómo se pone este tipo de de alar y ya solamente con una sola mano usted lo ala y se quita también no hay que estar presionando si es punción capilar no hay que estar ordeñando ordeñando se le dice cuando la gente empieza a presionar de abajo para arriba de manera insistente jala y jala como que estuviera ordeñando eso no es correcto o sea solamente se hace una presión sostenida de la porción del dedo donde se hizo la punción capilar se descarta la primera gota y a partir de la segunda gota se empieza a hacer la colección de sangre. Se puede usar calentador para que mejore el, la perfusión sanguínea en el área, que aumente la, el flujo y eso puede ayudar. No hay que, eh, dijimos, ordeñar, sino que masajeo podría ser la presión acá, pero local. El equipo que se ocupa para las funciones capilares ya son bien definidos. Son lancetas algunos. Son estos, hay unos que tienen ya función ya establecida de medio milímetro, de un milímetro. Ahí están las casas estériles, los limpiadores de, de alcohol, calentadores. También hay eh, pulsores de, de talón. En los niños eh, dijimos que hay que evitar el, el calcáneo, hay que sepa los lados, acá. Luego están los microcolectores. Son, estos son tubos ámbares de protección. Acá están los, micro, los tubos de microhematocritos, microcolectores. Nuevamente la posición, dijimos, en, el, en la punción del capilar, la mano tiene que estar apoyada sobre una mesa, una superficie firme, mano extendida, viendo hacia arriba, palma hacia arriba. Y tercero y cuarto dedo son los ideales. En los niños menores... Vimos la fotografía, puede estar en las piernas de los papás, apoyados, abrazados con ellos. Y luego los niños bien chiquititos, bien jovencitos, que se les va a hacer la punción del talón, tiene que ser en la parte lateral, nunca en la parte media, donde está el calcáneo. Los adultos, precauciones generales, que la piel esté sana. No puede ser una piel con abrasión, ulceración, quemaduras edema, todo eso no se puede. Tiene que ser una piel sana de color normal, rosada, temperatura de la piel normal, que no hay escaras, todo eso. En la lo que dijimos con lo, la presión de la pulsión capilar, en los asistentes médicos se dice que no se pueden hacer. Así que ni siquiera pensarlo. En cuanto a la punción capilar, veamos una foto acá en secuencia. Ven acá, está limpiando, probablemente ese es el tercer dedo. Limpiando el tercer dedo. Ya una, eh, se deja secar el alcohol ah, sin soplarlo ni nada, no que al aire, secado al aire. Se punciona la parte lateral. La primera gota se, se descarta por un exceso de fluido tisular. A partir de la segunda se puede empezar a llenar los tubos o los contenedores, los los microcolectores. Ahora, si queremos hacer una, una preparación de una laminilla donde se forme un film de sangre fino, también se puede hacer con la punción capilar. Si ustedes ven acá, la, una última gota se deja para la, para formar un film. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se hace bien fácil. En un extremo de la laminilla de vidrio, más o menos a 1 o 2 centímetros de un extremo, se coloca la gota en, uno, en una laminilla limpia. Luego, sin esperar mucho, se mueve la gota en dirección contraria con otra laminilla. La laminilla esta tiene que estar más o menos a 45 grados. Entonces se mueve en forma distal y se queda así. Puede ser un film... Fino o un film espeso. Acá, 45 grados, y luego esto lo muevo en esa dirección, y ya se queda acá el film. Si ustedes ven, puede ser fino o puede ser grueso, para hacer un buen film de sangre, preparación de film de sangre una laminilla. Ahora la. la Identificación de venas en las piernas tampoco está en el, en el alcance de un, de un asistente médico hacer punciones venosas de las piernas. Sabemos que hay y hay muchas. Por ejemplo, tenemos la safena mayor, la safena menor. Por eso, en, en muchos estados, por no decir, está prohibidísimo que un asistente médico vaya a hacer una flebotomía en las piernas o en los pies. Ya solo para información general, aquí se las muestro. La safena mayor, safena menor. Luego las comunicantes, que son profundas. Y las venas femorales que están por acá, que son más profundas. Luego en las partes de los pies tam también hay venas ahí, pero no se pueden hacer. ¿Qué puede ir mal como complicación? El más frecuente, más común, el hematoma. El hematoma es porque sangre quedó por abajo del, de la piel y se hace el hematoma que cambia de color, ustedes saben, en los días posteriores a la venopunción. Luego, alergias al látex. Látex casi ya no se está usando, pero siempre es bueno preguntarle a alguien si es alérgico al látex. Luego lesiones nerviosas son raras, pero pueden pasar. Están asociadas a la pena basílica. Nervio mediano, arteria brachial. Luego tenemos las infecciones, rarísimas también, pero tan descritas, bien bajo porcentaje. Flevitis también puede pasar, que es como la inflamación del vaso, de la vena, y duele un par de días, duele el sitio de la función, una flevitis localizada, pero no pasa más. Luego también que el paciente diga no. Ya les dijimos. Que si el paciente dice no, es no. Entonces, hay que tomar esa palabra de él como valiosa. No, no. Sin embargo, siempre es bueno explicarle al paciente el procedimiento en forma adecuada, como lo ven en esta fotografía. Él está explicando. El paciente, al saber qué se le va a hacer y para qué se le va a hacer, se siente más confianza, pierde el estrés, la ansiedad y puede ser que diga que sí. Pero, caso contrario, no, no hay que insistir y el paciente está en su derecho a decir no. Otra cosa que puede ir mal es que el paciente se desmaye. Entonces, si un paciente ha dicho que ha tenido desmayo durante flebotomías previas, entonces es mejor que esté acostado o en una silla con respaldo y apoyabrazos más grandes. Nunca hay que darle la espalda a un paciente después de completar una flebotomía. Algunos pacientes no dan advertencias de que se van a desmayar y puede pasar de forma súbita. Signos de que el paciente puede ir hacia una desmayo, pueden ser que se les ponga pálido, que empiece a sudar, que hiperventile, que respire bien rápido o que esté bien ansioso. Eso puede ser. Entonces, hay que. Si el paciente expresa que ya se siente mareado y que ya es como que está por. que le apaguen las luces, hay que colocarle un lugar seguro. Ahí mismo podría ser una cina reclinable si da tiempo. Antes de colocarla. De empezar la flebotomía, ponerle una buena silla. La siguiente diapositiva van a ver a la señora, se ve una silla más cómoda y reclinable. Si el paciente, digamos que se, se desmaya, pues, como lo ven aquí en esta fotografía, que ya él está con la cabeza reposada sobre el lado izquierdo, hay que remover el torniquete, ella tal vez está ya por quitar este torniquete, quitarlo, es retirar la aguja de la, del brazo, ponerle el dispositivo de seguridad sobre la aguja, y poner al paciente en una posición cómoda, su cabeza cómoda para que respire profundamente y esperar que le pase. Esto no dura mucho. O sea, el síntoma puede ser miedo al procedimiento, que se le bajó el azúcar, no había comido, para pacientes diabéticos que presente una reacción vaso una vasovagal, que más asociada a jóvenes y adultos jóvenes, hombres. Entonces esto es temporal, una pérdida súbita de la presión de la vena y hace que la persona colapse y se desmaye. Entonces ahí está, ¿qué hacer? Bueno, los pacientes dijimos, ya han dicho que se han desmayado otras veces. Mira esta señora, una silla más cómoda, más segura, tiene un respaldo grande atrás, apoya brazos, está un poquito con flexión de sus rodillas. Entonces está, está más cómoda y probablemente más lista si algo llega a pasar de, de, que, nada, de, mal, de que nada malo vaya a suceder. Otros, otras complicaciones de la flebotomía podrían ser sangrados excesivos. Entonces, eso también hay que prestarle atención, especialmente en la historia del paciente. Hay que siempre documentar si está tomando algún tipo de anticoagulación, aunque sea por aspirinita de 81 miligramos, ya es. Una anticoagulación. Preguntarles si toma aspirina, si usa warfarina. Pacientes que tienen problemas de, de flúteres atriales o ar, problemas del, del atrio, arritmias atriales, presentan en su manejo de la enfermedad una necesidad de usar anticoagulantes como warfarina. Hay que preguntarles parinas también. Entonces puede sangrar más. Puede ser que en el momentito que usted le puso la, la gasa no esté, no esté sangrando mucho. Y usted le da, el, el, lo, le da ya, lo despacha. Y regresa cinco minutos después con, el, la, con la gasa toda llena de sangre, chorrándole sangre hacia la mano. Bueno, un gran show. Y tal vez pudo haberse evitado, dejándolo tal vez ahí, haciéndole presión cinco minutos más adentro del laboratorio sentado y ya paró todo y ya se puede ir. Entonces siempre hay que tener esa precaución. También otra cosa que podría complicar es el, el, el uso de tubos incorrectos. Otra cosa es complicaciones en los sitios. Pacientes que son renales crónicos tienen fístulas arteriovenosas donde les hacen las hemodiálisis. Esas fístulas se ven a distancia. Si hay un ojo que ya sabe, puede ver una fístula a distancia. Y ya saben que en ese brazo no se le puede tocar porque es exclusivo para los procedimientos de la hemodiálisis. Ya les voy a enseñar una foto en la siguiente diapositiva, van a ver que si sí se puede ver a distancia. Y si acaso se les pasara a distancia ya de cerca esos fístulas, se siente una vibración en el brazo, en el sitio de la fístula porque hay un cambio de presión de la arteria a la vena. Se siente. Luego también otra complicación en el sitio de la punción es cirugías recientes. Eso también se tiene que documentar y usar el otro brazo. Edemas en los brazos por tal vez una linfoedema, una persona que ha tenido una cirugía de, de, de mama por cáncer de mama y tiene un, algún vaciado linfático en la axila. Entonces hay un mal drenaje linfático en ese brazo. Linfoedema también no se puede. O sitios activos de endovenosos, pacientes ingresados. Si ven acá, esta es una fístula arteriovenosa. Si ustedes ven, es bien visible. Porque primero le ven una cicatriz que viene casi de la muñeca hasta la fosa anticuital. De ahí le ven la fístula acá. O sea, se puede ver. Y si ustedes tuvieran la capacidad de ponerle la mano sobre esa fístula, sentirían el remolineo. Que se siente bien bien fuerte. Entonces, este, este brazo no se puede usar. Este brazo acá lo ven también con una evidente linfaedema La diferencia de un brazo y el otro es bien obvia. Mucho líquido extra, este es líquido intersticial acá. Eso en esta zona probablemente la vena esté más oculta, más, más abajo, mucho demasiado tejido eh, lleno de, de, tejido, de líquido intersticial. Porque recuérdense que se, se nombra linfa cuando ya está en el sistema linfático. Una vez ingresa el líquido al sistema linfático, es linfa. Caso contrario, lo que está acá no es linfa, es líquido intersticial. Pero se ve la diferencia, no se puede usar este brazo también. Acá ven un IV activo. Si ven a este muchacho acá, eh, le han tomado la, lo que dijimos, las dorsales metacarpales. Entonces ahí tienen tres situaciones. Pero tampoco olviden lo de las quemaduras, abrasiones, ulceraciones, rash. Todos esos son también contraindicaciones de sitio de punción. Entonces ahí están las lo, lo que no te tienen que hacer. Ahora, algunos exámenes que también puede ser que lo hagan donde ustedes vayan son algunas pruebas de, de droga. Especialmente pacientes que están recibiendo algún medicamento de tipo controlado, pacientes que están recibiendo eh, medicamento para el dolor, oxicodona, todo eso, morfina, a ellos les hacen ciertas evaluaciones de tipo aleatorias, así sorpresas. Entonces les dan estos frasquitos de droga, de droga pero es prueba, prueba de orina, esto es de orina. Si ustedes ven acá, tienen un lector de termómetro. La orina tiene que estar con temperatura corporal, no puede ser una orina fría, porque eso, si es así, no es orina de, de este instante, sino que tal vez la llevaba en una bolsa de plástico y solamente se la echó en, al, al bote este y tal vez no es ni de él o de ella. Entonces siempre hay que fijarse que marque temperatura acá, que marque temperatura. Luego cada color que ustedes ven acá es de algo. Pueden haber benzodiazepinas, cocaína, marihuana. Eh, metanfetaminas, todo lo que se les ocurra, alcohol, todo. Si es positivo, acá están los lectores. Se, se, una, se, hace, se dibuja una línea, ¿sí? En los que tiene positivo. Entonces ustedes casi pueden hacer una, una lectura en el instante y decir positivo. Ah, y ahí ponen, definen qué. Ah, está aquí. Esta muestra siempre, recuérdense que se va a respetar una, una custodia. Entonces lo que se hace es, se coloca otro, otra viñeta acá, de lado a lado, que impide que otra persona la vuelva a abrir. No se puede volver a abrir. Si la vuelven a abrir, este, esta viñeta acá se rompe, y ya está, esto está violentado, ya no sirve. Eso ahí se perdió de la custodia de, de cuidar, la cadena de custodia que se llama. Y esto se mete en otra bolsa, se mete en otra bolsa todavía de plástico que queda como sellada. Y esta bolsa todavía se mete en otra caja de, como de, cartón, de cartón y ya se manda al laboratorio con una hoja llena de un montón de información. Esta que está acá es una, una lectura de orina usando estos strips. Esto ya lo habíamos mencionado al principio, que estas se sumergen en la orina por segundos y luego se dejan secar más o menos de 1 a 3 minutos. Ya una vez se sequen, ya estos reaccionan químicamente a la presencia de las sustancias como puede ser sangre, albúmina, cuerpos cetónicos, bilirubinas, glucosas, nos ayudan a le leer el pH de la orina, la gravedad, todo eso, presencia de, leu de leucocitos, glóbulos, glóbulos blancos y glóbulos rojos. Y ese tiene una lectura este color se compara, probablemente la foto está al otro lado, no se ve aquí. Y ya se obtiene también una lectura rápida de una orina. La orina siempre se vuelve a mandar al laboratorio. Bueno, esto es lo que les traía esta noche. Si tienen alguna pregunta. No, profesor.